¿Qué tal? Omar aquí con otro video para el canal y el día de hoy estaremos hablando acerca de cuatro distintas formas como podemos defendernos. Ahora, la defensa no es una sola cosa y a veces cuando pensamos en defensa pensamos automáticamente en bloquear. Bloqueo, bloqueo, un costado, cosa contraria, etc. Y bloquear es una forma de defensa, pero no es la única forma de defensa. Y es por eso que vamos a estar hablando acerca de este tema tan importante. Hay distintas formas como podemos defendernos durante un asalto. Ahora solo voy a estar trabajando con Spy Broker, porque hace mucho que no hago un video acerca de Spy Broker. Entonces vamos a ejemplificar todo esto con esto. Entonces, primero que nada, la primera forma en la cual puedes defenderte, que no necesariamente es de las más obvias, es por medio de la distancia, el control de la distancia. Si tienes un oponente y está bastante agresivo, no necesariamente tienes que estar parado aquí al frente para recibir el ataque, ¿no? A lo mejor tu oponente está empezando a ofender, está empezando a buscar ese ataque, pues tal vez una retirada veloz de ahí, alejarte del problema, es una buena forma de lograr una defensa si no estás aún en una buena posición para llevar a cabo un ataque propio. Y eso sucede muy seguido. Recuerden, en esgrima son dos peleadores, son dos cabezas que están sucediendo ahí. No todo sucede perfecto. A lo mejor apenas estás empezando a trabajar para irte preparando en ese acercamiento. Las cosas no resultan tan bien como esperabas. Todavía estás identificando las posiciones débiles de tu oponente. Y de pronto tu oponente ya está tomando iniciativa, ya está avanzando hacia ti, ya está tirando cortes. Entonces, si aún necesitas un poquito de tiempo extra, tal vez tratas de aún buscar una mejor solución, o lo que estabas trabajando, planeando, no sucedió, puedes retirar de ahí también. No necesariamente tienes que buscar a trabajar algo con los brazos aún. Eso también funciona si estamos agregando que durante la distancia dos oponentes están transmitiendo mucha información. Así que aquí también importa mucho el comportamiento. Por ejemplo, yo puedo defenderme un poquito si muestro un comportamiento más agresivo contra el oponente y mi oponente entonces empieza a pensar, a ver, está tratando de ser más muy agresivo, y a lo mejor en ese instante, ese momento, logro hacer que mi oponente empiece a trabajar en retirada y empezar a ganar un poquito de más terreno. Hay varias formas como jugarlo, ¿no? De jugar con la distancia, cerrar distancia de forma más agresiva para tratar de forzar a tu oponente a alguna retirada, puede ser bueno. O también tú retirar, en dado caso que la situación no sea muy favorable, entonces empezar a trabajar algo en retirada. Distancia es tu primer barrera defensiva. Ahora, la segunda que me gusta trabajar es ya hablando de la parada. O, como comúnmente a veces le hacemos referencia, el bloqueo. Utiliza el objeto que tienes en la mano, para detener el ataque del oponente. En Spy Broker, por ejemplo, tenemos un broker para trabajar principalmente lo que son las paradas. Entonces puedo lograr alguna parada hacia el costado, hacia el costado contrario, etc. Es ya utilizar tu objeto para defenderte del ataque del oponente. Y aquí ya es cuando estamos empezando a trabajar defensivamente, pero nos queremos quedar dentro del espacio de peligro, por decir así, ya en distancia, ya en mesura, ya estamos listos para pelear. Viene el ataque del oponente, ¡pum! Logras esa parada y ¡pum! Estás lanzando ya tu ataque propio para no tener que desplazarte del espacio. Eso es básicamente la función principal de una parada. Una parada no debería de funcionar por sí sola. Por supuesto que puedes estar todo el día aquí solamente parando a un costado y otro el ataque del oponente, pero el objetivo de la parada como una buena defensa no se reduce a evitar que te golpeen. Es evitar que te golpeen sumado con la acción de atacar inmediatamente después. La parada es 50% del trabajo, necesitas llevar a cabo después la respuesta. Entonces paras, ¡pum!, y respondes inmediatamente después. Es necesario responder para que sea una perfecta defensa. Una defensa que solamente es parada, una parada que solamente sucede sin ninguna respuesta, es bueno, pero puede ser mejor y hay que entrenarlo a ser mucho mejores con ellos. Entonces la parada detén el ataque del oponente y inmediatamente después ataca por tu propia cuenta para entonces ganar el asalto. La siguiente forma como puedes defenderte es el esquive.
El esquive es una de las formas que es muy similar a lo que es trabajar distancia, de remover tu cuerpo de ahí. La única diferencia del esquive, a diferencia de solamente desplazarte con distancia, es que solo quieres quitar la cosa que está en peligro. Por ejemplo, si estoy en Sparkle aquí y yo realmente no quiero, a lo mejor que mi oponente está tirando un corte, viene cayendo con un corte contra mi arma, a lo mejor quiere golpear mi espada, quiere empezar a tratar de dominar mi centro aquí para tratar de ¡pum! Golpear mi espada hacia un costado. Ok, tal vez es lo que está buscando, tal vez no quiero recibir ese golpe y prefiero solo quitar de ahí el objeto. Esquivo el ataque de mi oponente. Entonces, viene el oponente con ese ataque contra mi arma, lo quito de ahí y desengancho, nunca engancho, ni siquiera, se puede suceder en muchas formas, pero básicamente es, evita que el arma del oponente toque una sección en particular de tu cuerpo sin retirar, sin excesivamente retirar. Y esto no solamente es, aquí estoy ejemplificándolo con el arma, pero no necesariamente es solamente contra el arma, suceden muchos esquives de pierna, que por ejemplo tu oponente está lanzando ese corte contra tu pierna, bueno, tal vez esquivar nada más ese movimiento aquí, ese corte con tu pierna es justo lo que necesitas para lograr una buena defensa y por lo tanto una respuesta inmediatamente después. Tu defensa puede ser solo quitar la sección del cuerpo que está en peligro para luego responder con un ataque propio. Entonces, esquive es muy similar a manejo de distancia, la única diferencia es que solo estás quitando la sección del cuerpo que te están ofendiendo para inmediatamente después continuar con un ataque propio. La cuarta y última forma de defensa es atacar también, pero a eso se le conoce como un contraataque, no es nada más atacar al mismo tiempo que te están atacando, es atacar con un ataque que elimina el ataque del oponente. Es muy importante verlo de esa forma, porque no es lo mismo que tu oponente esté queriendo cortar tu pierna y tú quieras cortar contra su cabeza en el mismo instante, porque entonces los dos van a terminar con un corte. La idea de un contraataque es que tu ataque en sí elimina el ataque del oponente, pero al mismo tiempo conectas tu ataque. Es como una parada-respuesta, la única diferencia es que la respuesta es también tu parada. Espero que eso tenga sentido. ¿Y cómo funciona más que nada esto? Imaginemos la siguiente situación. Mi oponente está preparado para dejar caer ¡pum! Un corte descendente. Se está yendo contra mi cachete izquierdo. ¿Okay? Yo tengo mi espada y mi broquel aquí. Estoy preparado. Viene ese ataque contra mí. Y lo que yo hago es, voy a presionar mi punta y mi broquel hacia adelante para lograr una conexión al mismo tiempo que mi broquel está defendiéndome. Entonces viene ese ataque con una sola acción, es aquella que remueve el peligro, porque el ataque de mi oponente choca contra mi broquel al mismo tiempo en el que yo estoy ejecutando un estoque contra mi oponente. De tal forma, mi acción fue un ataque, mi acción fue un estoque, pero yo tiré un estoque contra el corte de mi oponente, el cual terminó siendo inhabilitado gracias a mi acción. Así el contraataque hay que visualizarlo como un ataque que elimina el ataque del oponente al mismo tiempo que tu ataque conecta. Ahí tienen cuatro formas distintas. Primero, manejo de distancia. Muévanse alrededor, no estén parados aquí, listos para recibir un corte. Muévanse un poco, jueguen con comportamiento y de esa forma no tienen que moverse demasiado contra un ataque o contra una situación que no es favorable para ustedes. La segunda, la parada, utiliza tu espada o tus objetos para llevar a cabo detener el arma del oponente e inmediatamente después responder con un ataque propio. Tercero, los esquives. No tienes que defenderte de un problema que no necesitas, así que tal vez a veces solo quieres quitar ahí la sección del cuerpo que está siendo peligrada, entonces solo remueve el peligro. Esto se da mucho más, no tanto en espada y broquel, se da mucho más en espada sola, por ejemplo, donde alguien te tira un corte al brazo y solamente quieres quitar el brazo de ahí sin moverte demasiado y luego después continuar con una respuesta propia. Esto se da un poquito más con esa clase de armas. Y por último, contraataque.
Un oponente te ataca, atácalo de vuelta con un ataque que a su vez inhabilite el ataque del oponente. Ahí lo tienen, chicos, cuatro distintas formas de defenderse. Aplícalo en cualquier arma, funciona y cada una tiene sus particularidades para que funcione según el objeto que están trabajando. Muchas gracias por ver nuestro video, regálanos un pulgar arriba si te ha gustado y nos estamos viendo en el entrenamiento. Hasta la próxima. Adiós.